iniciar el tema, yo quisiera halagar el pantalón de Diana Filpo. Qué pantalón, wow, más lindo, Dios mío. Wow, Diana Filpo. Qué linda, señora, padre. Diana Filpo. Solo le puede quedar bien a ella. Mira. Mírala ahí. Después que Diana, señores, hizo su entrada triunfal a la televisión por todo lo alto. Señores. Anda ay, con uno, sí. Qué cosa con uno más. Outfit, pero dura. Pero muy linda. No. Wow, Diana, pero espectacular. Sí, está muy linda, está yo muy quiero, linda. Yo quiero aprovechar este. ¿Puedo decir que es de Omi Store? Sí, sí, gracias. Le sale. Siempre bueno. Diana, debo felicitarte públicamente. Ay. Esta mañana leí un artículo. Ajá. Del destacado periodista José Cáceres, oh, donde pondera de manera positiva el programa El Mangú. Wow. Y dice que todos ustedes están haciendo un formidable si trabajo. Y si José Cáceres, que es el decano de la prensa, sí, del espectáculo, señor, en este país, es. Cuando José Cáceres se pronuncia y dice, sí, cosas tan bonitas como la que se refirió a ese programa, al, claro, programa en que usted pertenece, yo me siento orgulloso de ser parte. Ay, bueno, de lejos de ese programa. Gracias, Miñón. Qué mi bueno. El programa está quedando muy bien. Muy ay, bien, gracias, Ñonguito. Bueno. Gracias a ti por hacérmelo saber. No tenía esa información todavía. Y gracias al maestro José Cáceres, que goza de nuestro aprecio y admiración por muchos años. Claro que sí. Qué desde bueno. Hace muchos años. Sí, claro. Y por muchos años más. Gracias, Miñongui. Qué bueno. Sí, I love you. Yo quisiera en esta parte, después de estos halagos de compañeros, que nos placen. Titirambos, titirambos. Nos placen. De esa super sí, pasarela. Después del pantalón. El pantalón ecléctico. Yo quisiera en esta oportunidad que la audiencia y mis compañeros aquí en la mesa hagamos un ejercicio que nos va a ayudar mucho, créanme. Dime que tú estás casado sin decirme que eres casado. ¿Cómo? Dime que tú eres casada sin decirme que tú eres no, que te estás tengo casada. El primero, pensé en los chicos, por ejemplo. Dije, oye, me fui en modo varón y si tienes modo chica. Sí, sí. Ajá. Están en la, están compartiendo, se fueron a tomar una cervecita después del trabajo, lo que sea. Bueno, muchachos, ustedes saben, nos vamos a ver, tengo que llegar. Muchachos, la cosa es porque ellos no tienen el valor para decir que por la mujer. Ellos se lo achacan a los muchachos, que no, los muchachos, ustedes saben. Sí. He casado ya. Dime que tú estás casado sin decirme que eres casado. Trae pan. He casado. Se le pegó el pan. He casado. Eso lo básico. Eso fue básico, directo y contundente. Trae pan. Eso lo es. Doble gota. Dime que tú eres casado sin decirme que estás casado. Voy para la casa a cenar, hablamos ahorita. Sí, ya, sí, ya, si ya. Tú no eres casado, no te acuerdas sí, cena. Es verdad. Clara, dime que eres casada sin decirme que eres casada. Mira, mana, déjame terminar de recoger los 18 vasos que hay regados por toda la casa y te llamo al rato. Sí, ya he casado. Sí. Pero los hombres son tan reyerosos, Dios. Sí, somos, los niños también. Algunos. Sí, los somos, niños somos. También, es verdad. Algunos. Ñonguito, dígame usted que usted es casado sin decirme sí que está casado. Cuando te vas a montar en el vehículo, recoge esos zapatos que están ahí adelante, que son. ¿Y cómo? No. Los zapatos. Tú sabes que la doña marca su territorio. Sí. Ella siempre deja una sandalia sí. Bajita. Una redecilla, ¿ves? Una redecilla. Mira, recoge ese blazer. Una pinza. Un blazer en el asiento del pasajero. Sí. El pañuelito con los labios. Exacto, exacto. Exacto, un pintalado. No dejando huellas. En el tapasol, el espejito abierto siempre. Ah, sí. Ya ahí tú dices que eres casado sin decirlo. Dime que tú eres casado sin decirme que eres casado. Saludos. Aló. Cuéntame. Muchachos, nos vemos mañana que tengo que llevar a la tía al médico. Mentira. Nunca tía. Nunca tía, mentira. Siempre meten un médico. Las mujeres que llamen también pueden decirme que son casadas sin decir que son casadas. Oye. Saludos. Buenas tardes. Antes yo decía, la fría la pueden subir a 1,000 pesos. Yo como se llama la voy a beber. Ahora es, qué caro está la fórmula, ¿eh? La fórmula, sí. Estamos hablando de la leche. La leche líquida. Sí. Y que usted cogió mucha lucha con la fórmula, Ñonguito. Mamacita, yo te digo a ti que yo, cuando nació la bebé Ñongui, Fernanda, yo estaba pasando unos momenticos. Complicado. Estaba
la economía estaba frágil. Sí. Estaba bien frágil. ¿Y qué fórmula usted le daba? Una, no recuerdo el nombre. Estaba frágil. Similar, líquida. Similar, sí, sí. Líquida. Y ella se bebía, me imagino, una diaria. No, ella se bebía, ella bebía los 6 botecitos. No, yo no sé qué hablar de criatura. Y yo le dije, mira, Fari, le di un día que llegué. A su esposa, ¿no? A mi esposa, Fari, mira, ¿cómo va el seno? No. No, que ya yo no estoy dando, digo, procura. Le empecé a preparar chocolate de agua. Sí, pera piña. Es cierto, vaina que me decían que daba leche. Entonces la preparé con la suegra. ¿Qué a propósito, Diana? ¿Por qué le dicen pera piña si es de arroz? Si no, eso no lleva piña. Eso es como el de la pizza, que por qué las pizzas son redondas, están partidas en triángulo y vienen en una caja cuadrada. Nunca lo vamos a ver. No, 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 ¿cuál es el misterio? No, y se reparte en exacto, triángulo. Exacto, triángulo. No, porque sí. Esa es la forma más cómoda de comérsela. Pero en el caso de pera piña, ¿por qué sabe? ¿Sabe a piña? Sí, ¿por qué de arroz me parece con agua? Arroz con cáscara de piña. Ah, tiene cáscara de piña. O sea, no sabe a pera. ¿Por qué se llama pera? Pera, exactamente. Porque el arroz le da esa como sabor. La textura como de la pera, el sabor. ¿Usted vende jugo para peña, J.M.? No, no, no. Oye, yo hice un posgrado en jugo. Sí, él es bueno en jugo. Él es del team de Amaury, de cocina, y hace jugo. Sí, bueno. Sí. Él es bueno en eso. ¿En una cafetería usted? ¿Cómo? Lo único malo tiene J.M. que no invita a uno. Hace unos chambres allá en su casa. ¡Chambre! J.R. más. ¿Te acuerdas? El chambre con guandules, ¿no? Sí. En su casa. ¡Ay, míralo aquí! ¿Qué fue yo? Lo provocó. ¿Qué pasó? Jota tiene un buen patio, tiene mango, ajá, ¿verdad? Sí, sí. Cocina. Ajá. Cocina. Sabe buena de vaina. Sí. Es lo que nunca ha traído Naki. Oh. Nunca ha traído nada. Lo único que ha hecho en sus 20 años en este programa fue que un día hizo una pechuguita de pollo allí, ¿no fue? No, y en la Feria del Libro. Y le quedó buenísima. Buenísima, el de la Feria del Libro. Pero tú hiciste uno allá. Arreglo dos panes con jamón. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Él es bueno, muchas cosas. Tú ve a Mauri. Sí, lo que hay es que hay que traerle los ingredientes. ¿Qué pasó? No, a Mauri la dama. Perdón. Y junto con Mauri hicimos una guinea. Sí. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Claro. Hicimos una guinea. Pero, ¿y estas anécdotas hambrísticas? A Mauri. Sí. Ey, a Mauri me ha matado. El locro con arena. A Mauri. No, el locro de arena. Saludos. No me trajiste. Dime que eres casado sin decir que eres casado. Sabroso. Está en un corito oyendo música con los tigres y suena el teléfono y tú le dices, va en la música y tú tono es majito. Sí, es verdad. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, adelante. Tú andas, te montas en el carro que dice atrás, bebé a bordo. Es verdad, sí, bebé a bordo. Que no recomiendo que lo pongan, ¿eh? No lo recomiendo. ¿Eh? No, eso es peligroso. Pero ¿qué remo-? Más que alertar que hay un bebé, estás alertando que hay una familia, quizás una mujer desprotegida. Con esto, con la delincuencia que hay ahora mismo, eso es complicado, complicadísimo. ¡Saludos! Ok, está bien. ¡Saludos! ¡Wow, se cae! Mejor poner perro a bordo. Dime que eres casado sin decir que eres casado. 20 llamadas perdidas. Sí. 20 llamadas perdidas. Creo que nadie lo ha dicho todo, no hay más. Él lo ha dicho todo. ¿Tú sabes por qué yo sé? Porque nadie te llama 20 veces. No, tu mujer. Solo tu mujer. Solamente tu mujer. Pareja te puede llamar. Yo no puedo. Tú puedes opinar de tu amiga. No, para que tú puedas hablar de una experiencia de pareja. Claro, claro. Nunca has tenido novio, muchacha, ni nada. Bueno, de tu papá. Mira, pero pues si como te sigas diciendo, yo no sé, no. De una tía. Dime que eres casada sin decir que eres casada. ¿Qué hace una mujer casada, por ejemplo? Por ejemplo, de mi madre, que hay. ¿Qué hace tu mamá? Por ejemplo, ella coge un día para lavar, como para hacer sus oficios. Sí. Y obligatoriamente con todo hay que hacer ruido, pero ella no se desmalda, como que para ¿qué? Que papi se encojone. ¿Y por qué? Y le ayude a ella a limpiar también, ¿tú me entiendes? Y empieza a sonar todo. Y que aquí nadie me ayuda, y trae los vasos, y las ollas, y los platos, y papi tiene que estresarse y pararse también y ayudarla, porque si papi no la ayuda, nadie la ayuda en ese hogar. ¿Qué? Si ese es el show de casa. Y eso es normal, Diana. Las mujeres hacen eso de que para que el hombre se inquiete. A veces papi lo que se quilla es que ahora. Si el hombre no la ayuda, hablamos
coge, hablamos nunca y se tranca en un colmado. Pero él la ayuda, él la ayuda regularmente. La ayuda, pero hay días que él se molesta y lo que hace es que coge toda su vaina, coge su llave. Hablamos ahora, mujer, cuando tú termines de limpiar, tú quieres. Y le dejes el libro. Y le dejes el libro y se va a quemar a su colmado. Saludos. Buena estrategia esa. Aló. Dime que eres casado sin decir que eres casado. Sí, 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 está bien, ya, yo lo pago. Ay, no, saludos. Ay, mi madre, saludos. Buena. Dímelo. Espérate, espérate. Mujer, come mejor porque estoy hablando, espérate. Ya es una forma. Sí, es verdad. Es una forma. Sí. Mujeres, llamen. Sabroso. Queremos aprender de ustedes, mujeres, llamen. Saludos. Y tú a bebé hoy, Marte. Esa sí está buena. Esa, ¿y qué tiene que ver, Ñonguito, que sea Marte? Que sea esto no tiene ni día, ni horario, ni nada de eso. ¿Dónde dicen la cerveza o en el romo que tal día se bebe? No, mi amor, porque usted bebió en el fin de semana. El lunes también bebí, lo dio todo. Entonces también Marte va a beber también. Dale calor a tu casa. Dale calor. Ricardo, pero mira lo doble gota. Eso tiene un punto. Claro, porque como dice Albert, como dice, yo vi un video que subió Albert en estos días, que los hombres están últimamente que se creen matatanes porque salen a la calle, chelchi cura, pero no le dé mantenimiento a la mujer tuya en tu casa. Hey, sí. Porque si tú no le das mantenimiento, pues tienes que tener cuidado porque otro se lo está dando. Ey, se empoderó el amor, cuidado. Claro, dele mantenimiento a la mujer de su casa. Cuidado, vino a picar el amor. Cuidado con ese testimonio, cuidado. Ya lo sabemos. Salió como del alma. Como con conocimiento. Ya lo sabemos, ok. Pero una amiga. Saludos, Dios mío, saludos. Bueno, ojalá. Dímelo. El carrito de supermercado lleno de cosas de afeitar, de sonorante chile. Yo no le escuché bien. Repita, por favor. ¿Cómo es? Cuando mi carrito del súper está lleno con utensilios de varones. Ahí dice que es casada sin decirlo. Y una cosa, mi corazón, ¿a usted le gusta ir al supermercado sola o con el marido? Sola. Sí, las mujeres prefieren ir sola al supermercado. Sí, porque no fuñan. ¿Seguro, Clara? Sí. Clara, ¿por qué tú dices eso? Yo digo eso? Lo mismo. Porque cuando tú vas al supermercado, tú vas a echar mano a algo y eso también lo vamos a llevar. Ah, sí. Es verdad. Dos. Entonces, cuando tú vas al supermercado, tú vas pim, pam. Exacto. Y no estás tienes, feliz. No tiene nadie que te controle. No, ni que y luego te con el reloj. Venga, vamos. Echamos mucho tiempo aquí, ¿no? Vamos, venga. Sí, exacto. El hombre va más rápido. Yo prefiero ir acompañada. Mira, Diana quería acompañar. ¿Por qué Diana te quería acompañar? Déjame tratar de esa memoria, porque yo ni me acuerdo. ¡No! Aunque yo después fui al supermercado otro día. Acompañadita. Ella fue sutil. No, pero mira, de verdad, yo... ¿Por qué acompañada te gusta? Yo pienso que mejor. Es más rápido. Si somos pareja, ¿verdad? Cualquier cosa, entre los dos la recordamos más fácil. Aunque uno lleve su lista, la puede recordar. El tema de apear y subir al vehículo, también siempre es bueno tener tu compañero. Claro. Aunque independientemente del chico del empacador, sí, cuando llegan a la casa y eso, sí, aunque él te ayude, de que entre los dos, romántico, una dinamiquilla. Yo la llevo, sí, la funda. Y ay, vamos a comprar esto para preparar tal cosa. Tú ves, eso como para mí es una experiencia. Me gusta. El problema mío radica en las etiquetas. ¿Cómo si en la etiqueta? ¿Cómo así? Cuando empiezan a leer la etiqueta. Pero por el bienestar de la familia, Juan Ramón. Yo soy de ese, hay que comer saludable. Hay que ver los niveles de azúcar. Y la fecha de vencimiento. En ese sentido. Y si hay 5 del mismo producto, hay que acordar. Sí, a ver los 5. Y con Jota debe ser complicado. Jota, porque tú quieres cantar esa canción. JR, roca izquierda, que se vaya para la pista. JR, roca izquierda, que se vaya para la pista. Tú vas solo, ¿verdad? Sí. Claro, ¿verdad? Y a Mauri va solo también. Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Pero es solo por una logística. Yo sé por qué. Yo la conozco. Mauri disfruta igual que yo. Pero yo, en favor de lo que dice Jota, sí, por ejemplo, cuando tú haces la compra de relleno, léase, que ya tú haces una compra grande,
para el mes, pero evidentemente se van agabando artículos. Sí, hay que rellenar. Productos. Relleno, sí. Entonces, si a ti te dicen lo que hace falta es detergente y embutido. Sí. Tú te vas a los detergentes y a los embutidos. El hombre. El hombre. Sí. La mujer no, la mujer arranca, hace una compra como que. Ahí mire, pusieron esa loma nueva. Exacto. No, ah, mira, pero el swap está medio dañado, yo voy a coger este. Hay que amarla. A mi padre no le gusta, o sea, en mi casa quien hace las compras es papi. Porque mami dice que va a entrar a comprar un queso y se lleva, mi amor, en la mitad del supermercado. Hay que amarla. Mi mamá lo que hace es que le da una listica a don Ramón. Doña le hace su lista a Ramón, y Ramón va al supermercado y compra lo puntual. Pero me ha tocado que ella me dice, beba, porque en mi casa me dicen, beba, mira, acompáñame al supermercado de un pronto. Me pasó dos veces. Porque las dos veces, cada vez que llegábamos a la caja, me decía, la cuenta, por ejemplo, beba, de 10 pesos. Beba, meta saca mano. La tarjeta, Claro, usted vive ahí. Y, claro, no, quiere colaborar. No, no, no. Puedo poner miti, miti. Yo pongo miti. Ah, amor, no es fácil. Y tú pones del otro miti. Amor, no. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Dime que eres casado sin decir que eres casado. No te oigo bien. No tiene un problemita esa llamada. Quita el Bluetooth. Cuando te falta uno en la esquina para jugar domino y te llaman y te dicen a ti, oye, y tú le dices, oye, te llamo ahora. Sí, tú el que dice, tú el que toma el teléfono y dice, te llamo ahora. Ya tú sabes que. Sí. Saludos. Está de volver. Adelante. Vámonos, que pedí permiso hasta las 9. Sí. Los hombres piden permiso, señorito. Sí, todos lo hacemos. Y los hombres piden permiso. Porque no es que uno, no es un permiso per se. Es un informe. Yo llego como a las 9. Tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Por qué? Porque después, cuando tú llegas, ese si tú pasaste pasado de hora, ese silencio de por lo menos 3 días. Y lo que pasa es que. No, está muy mal confundido. Las mujeres, o por lo menos yo, no controlo la hora el mero hecho de saber que va a llegar, si no llega, echarle el boche, sino porque las carreteras están malas, hay tal, y pasa cualquier vaina, y tú quieres saber si ha llegado y si vuelve para controlar el tiempo, y si no llega, a ver si está bien. Pero es un caso atípico. El silencio. Pero regularmente el permiso no es para salir con un amigo que se pide. Cuando el hombre le dice, vámonos que pedí permiso hasta las 9, es porque tiene alguna situación que no puede declarar. No, porque yo, oye, que lo que pasa con el amigo, tú dices, voy a salir con Ñonguito que cumple años. Vengo ahora. Sí. Y está con Ñonguito y es normal. Ajá. Pero cuando tú tienes una cosita, cuando el hombre tiene una cosita, él se inventa una reunión. Eso yo no sé. No, pero lo que me cuentan los tigres. El filántropo. Diana, oye, tú te inventas un meeting. Tú te inventas como una reunión. A las 9 de la noche, una reunión. No, hasta las 9. Hasta las 9. Yo voy por una galería. Voy por una galería de arte, que hay una exhibición de pintura. Eso termina a las 9. Entonces, los tigres dicen pedir permiso. No. Es porque te truquean la vaina. Pero hay que saber que tú da. ¿Tú crees que yo doy una galería de arte? No, que, no. Yo me voy a una galería de arte, a ver unas obras. ¿Qué tú dices? No, yo no sé lo que yo digo. Yo no digo nada. Yo no digo nada. No, yo no me reúno. Están escribiendo por aquí, yo sé. Están diciendo que eso es embute. 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 A su conveniencia. Saludos. Ahí están llegando. Saludos. Buenas tardes. Dígame usted si es casado o casada sin decirlo. Saludos. Ay, mamacita. Yo sé, cuéntame. Todo lo que tú dijiste es mentira. Sí, es verdad. Te lo están diciendo. Es mentira. Está avisando al enemigo, yo sé. Sí, hombre, por favor, suelten la línea. A los tigres que nos dejen trabajar. Dale un llamado a los tigres, Ñonguito. Atención, tigres que escucha el mismo golpe con hoy. En este momento preciso, queremos que nos dejen trabajar. Permitan que las mujeres llamen a este mismo golpe. Tigres, suelten. Es que no le acaban los minutos. Por favor, suelten ese celular. Y permitan que las mujeres llamen al programa. Vamos arriba. Es que no lo van a hacer. Después de 10 llamadas, no damos pista al enemigo nosotras. Touch me. Dime que eres casada sin decir que eres casada. Saludos. Mi amor. No, así no. Con wow, nuestro... mis hijos, por sí, estos tigres, sí, wow, no es... tan creativo. No, así no. Saludos. Buenas tardes. Los Tiger, por saludos. Favor. Saludos.
Esa es otra que tampoco llama. Saludos. Las mujeres ya hablan. Ellas, las mujeres son tías. Han llamado pal. Sí, tanto que hablamos las mujeres, Dios mío. Sí. Sí, este pero el momento, mis hijas. Sí. Saludos. Ahí sí. Saludos. Mi amor, adelante. Llévate los tres muchachos que están tu mamá, te voy a lavar al... Eso, lo dijo, claro. Oh, llévate tú muchachos, porque son de él en ese momento. Sí, en ese momento son de él, sí, absoluto. Sí, saludos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Uy, dime, mi amor. Oye, escucha esto. Sí. Un domingo por la mañana, yo me levanto, preparo tres desayunos más el mío. El señor se levanta, va al baño, se toma su tiempo, se corta las uñas, se lleva las uñas. Y yo preparando el desayuno, preparando el niño más pequeño, ya todo está listo. Oh, cuando nos vamos. No, antes de eso, espérate. Sí. Antes de eso me dice, ayúdame a elegir la camisa. Ajá. Yo con el truño de todo el tamaño. No, y después que ya está arregladito y perfumadito. Que por ti yo tengo tanto. Ah, pero fue una queja matrimonial, sí, que hizo. Sí. Aprovechó. No, Amaury, ¿cómo que no sirve, no, maestro? No, ¿cómo que no sirve? Espérate, Amaury. No, el hombre tiene que ayudar. Yo digo, el hombre tiene que ayudar a la mujer. Sí, el hombre tiene que ayudar. ¿Qué usted hace en su casa, señorito? Absolutamente nada. No, yo lo que llevo la funda siempre, yo ando siempre comprando. Yo soy un proveedor. Yo soy el de los mandados de mi casa, el proveedor. Doble Jota, ¿usted ayuda a su esposa en la casa? Mira, qué mal suena eso. ¿Qué usted hace, Doble Jota? Yo trapeo la casa entera y la vuelvo a bañar y organizo la habitación. Yo siempre lo he dicho que a mí me gusta trapear. A mí lo que no me gusta es fregar, pero hay que hacerlo a veces. ¿Y tú trapeas bien, more, por lo menos? Pero nítido yo trapeo. Dije que una vaina, dije que ¿qué es diamante el pique? ¿Qué? Ay, y barro también, porque hay que barrer antes de trapear. Pero yo vi recientemente en el grupo que usted estaba sazonando una carnita. ¿Usted le tira también? Sí, claro. Yo sazono mi vaina. Se trapea de adentro para afuera. Exactamente. Sí. Y a propósito, no, yo no sé, yo lo que sé, yo trapeo. Y a propósito, Jota, que nuestros compañeros estamos muy inquietos por saber. Usted dijo en estos días que usted comenzó una dieta. ¿Cómo? Sí, claro. Ha permanecido. Claro, le lleva. Oh, ahora la voy a romper porque no he comido hoy. Oh. Hoy no he comido porque hice un cálculo de tiempo que no me dio. Yo dije de 1:30 a 2 de la tarde me va a dar tiempo de ir a comer. Yo no he comido todavía. ¿Cómo va a ser? Porque ando en una diligencia desde temprano. Entonces llegué aquí, mandé a Malaguetón a comprarme. ¿Y qué usted mandó a pedir? Un arroz con pollo teriyaki. No, bueno, quizás los sazones, pero hoy el gimnasio, está yendo el gimnasio. Sí, claro, estaba allá hoy, hicimos espal divisa. ¿Qué te digo? Espal divisa. ¿Para cuándo viene? Pierna yo le doy los viernes. Sí, los viernes, claro. ¿Y los sábados qué usted hace? No, bebe ron. No iba. Pero lo estoy haciendo los domingos ahora. El alcohol, doble J, le sube la insulina, usted no puede beber. Pero está bien, pero de que lo haga el paso, porque no le quite su sumo. Es lo que no se puede dar. Yo lo que no puedo es frenar de golpe. Okay. ¿Me entiendes? Por eso que al refresco, ya lo tengo un par de días sin beber refresco. Me bebí uno pequeño el sábado, pero tenía así 7 días sin beber refresco. Para que tenga una idea. ¿Y qué es lo que más se le hace difícil dejar, doble J? El refresco. ¿En serio? Digo, porque el romo hay que darlo también, pero yo no lo he dejado, pero hay bobo. Hay un poquito. Sí, sí. Sí, sí, también. Claro. Pero bueno, ¿y el alcohol le ha bajado un poquito? ¿Tú quieres que te diga la verdad o la mentira? Sí, la verdad, la verdad. No le he bajado. No le ha bajado. Un poquitico, pero después apreté. Yo dije, no, espérate. No, además, usted sabe, muchachos, JR, todos, que existe el síndrome de abstinencia. Es un bobo ese síndrome. Porque usted no puede dejar las cosas como de golpe. Tiene que ser de manera progresiva. Pero toda la mente, yo digo, porque como yo no pensé en refresco todos esos días, a mí no me dio para refresco. Entonces, el sábado me levanté con un chico, y yo, cualquiera se bebe una vainita. Pido un litro, tráeme un 16-11, fumo, bebe el 16-11 y ya. No bebo más. Ah, pero está bien. Claro. Va avanzando, ñonguito. Sí, eso poco porque a poco. Uno semanal. Yo nunca había durado 5 días sin beber refresco. No. 5 no. En una semana yo te podía beber 2 veces, lo que sea. Pero 5 días. ¿Y su esposa lo apoya en esta dieta usted? Me apoya, siempre, sí. ¿Le cocina ella? No, tengo que cocinar yo. ¿A usted cocina? Sí, sí. Porque ella está trabajando. Ah, porque ella trabaja. Claro, sí. Tranquila. Sigamos con la dieta. Mi amor está en esto. Vamos a seguir recibiendo llamadas. No, pero porque yo no he dicho nada. No, pero ella sabe que está buena. Tenemos un hablado. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime que eres casada sin decir que eres casada. Sí,
cuando él pide el permiso para ir a la galería, tú sabes, porque él es esposa de un amigo que pinta y tiene una exposición. Sí. De un amigo que tiene la esposa que no trabaja y la pone a su oficio, ¿no? Entonces, uno le dice, ay, está bien, que bueno, llévate la niña que ella casi no sabe. Y la adolescente, tú ves. Y si es verdad que una galería te la va a llevar, pero ay, si dice que esto se suspendió o que se puso malo y no va, está muerto. Bueno. Yo te veo muy callado, yo sé. No, no. Dejaste que rodara la llamada. Dime que eres casada sin decir que eres casada. Saludos. Está con tu mujer ahí, que no puede hablar. Ay, no me pongas ese audio. Ay, pero tú tienes ese audio que hay ahí. El audio venenoso. Saludos. Ese audio venenoso. Dímelo. El don cree que se pueda levantar. Ah, sí. Ay, cuando te tiran ese fuego. Sí, Diana, ¿por qué es que las mujeres cuando están molestas te como que te tratan con respeto? El don. Se llaman por tu nombre completo. El señor va a desayunar. Sí. El señor Félix Tejeda. Con ironía. ¿Me puede pedir un botellón de agua? Sí, sí, sí. Pero ella puede pedirlo también. Sí, sí, para tirarte ese fuego. Sí, porque cuando mi esposa me dice, Yosel Hernández, si hay problema. Sí, sí. Ay, el señor Félix Tejeda podría llamar al colmado. Ya que aquí hace falta. Tal y tal cosa, mamá. Sí. ¿Tú sabes quién sufre mucho eso cuando los maridos están peleados? El marido y mujer, los niños. A veces, claro, a veces lo ponen de delivery. De delivery. Dile a tu Dile papá. A su papá. Que si él quiere comer, que la comida está ahí. No te sirven comida, la comida está ahí. El arroz, la bichuela. Hay un punto que los niños se dan cuenta de eso. Sí, lo percibe. El niño va y le dice: ¿qué tú hiciste? Por favor, le sirva la comida. Vaya y dígale a él que se sirva a él. Se hace. Saludos. Buenas tardes. Dime, hermano. Adelante. Cuando me mandan el súper y me mandan a comprar, ya tú sabes, la toallita. No sé yo cómo que la voy a poner ahí. Pero no le da vergüenza eso. No, di que la toalla no le da vergüenza eso. Pero que eso lo quitaron en los 2000 no, bajitos. Eso no le quita la masculinidad a ningún Nadie. Hombre. Yo, a mí me manda. Normal. Es más, no sé si saben que en los supermercados los hombres que van solteros a comprar ligan más, o sea, enamoran ¿Cómo? Más. ¿Cómo que así? ¿Cómo? Sí, claro. Cuando ves ahí al hombre tan organizado. Y tú ves los carritos del hombre son más organizados que los de las mujeres. Pero si fíjate lo que él dice, que él le molesta que lo mandan a comprar toallitas. Oye, pero eso es muy... Pero es un disparate. No, yo con tres hijas. No, es un disparate. Exacto, eso es normal. Eso no es un disparate. Yo tirándole fotos a todo. ¿De cuál es? Exacto. A mí me mandan la foto de la casa. Mira. Con ala y de algodón. Exacto. Ahí me mandan la foto. Mira, sí, eso es. Sí, manda yo a mi papá, por favor, para que me compre unos tapones. No. Y eso es normal. ¿Y qué es eso? Y yo, papi, mire, eso es esa caja. Mire, esa. Dice Tata al marca. Sí, exacto. Ya eso es normal. Papi, vaya. Resuelva. Pues fue al supermercado y yo le dije que me hiciera el favor. Claro. Me mandó, andaba una muchacha de promotor allá y él dice: mira, estoy aquí porque papi como medio pesado. Sí. Mira, yo estoy aquí con esta promotora, de chaval, porque yo no sé cuál es. Aquí hay un sinnúmero de caja de pide banca, ¿cuál es? Y la mamá, dígame, ¿qué puedo ayudar? Y ella, dígame, ¿qué puedo ayudar? Ay, hombre. Yo, mamá, yo necesito un tampón. ¿Dónde está esta la ok, es este, papi, ok. ¡Gente! ¡Ok! ¡Cómo lo voy a llevar! Hay que ponerlo. Eso es muy dulce. Saludos. Buenas tardes. No estamos en tabú. Buenas tardes. Cuéntenos. Mire, señor, ¿qué usted va a querer de cena? Sí. No, ¿por qué? Oye, no hagan nada, se molesta. Saludos. Dios mío. Buenas, ¿cómo están? Mi amor, feliz. Cuéntanos. Mira, no me llame sin primero yo hacerlo. Ajá. Uy. ¿Cómo así? No entendí. ¿Qué dijo? Yo no entendí. Espérate, explícame que no, se puede explicar esta hora. Yo no entendí. Si Clara lo entendió. ¿Tú estás ahí? Pues claro, estoy aquí. O sea, ¿cómo es la cosa? No me llame sin yo hacerlo. No entendí. No, así? Primero yo te llamo. No me llames sin que yo te llame primero.
Okay. Ah, sí, sí. Ahora, es casado. Ahora, que la rubia soy sí, yo. Lo que pasa, ya entendí, lo que pasa es que en otra dirección. En otra dirección. En otra dirección la comunicación. Ya te tiene doble sí. Doble luz. ¿Qué es que lo que tiene doble tiro? Doble tiro. Un doble tiro. Es que va de ida y vuelta. Ya entendí. ¿Tiene doble tiro los hombres? Algunos han incurrido en esa fase. ¿Usted tuvo doble tiro en algún momento? No, en algún momento yo di una vueltita, pero no puedo negar que la. Claro. Pero ya son eso. Pero ¿no? ahora mismo no hay doble tiro. Ya eso está para superar. Y en el momento de la juventud, que usted tenía doble tiro, ¿cómo era el transformador suyo? Bien. Yo el transformador entraba de una. Sí. Estaba tirando paquetitos. Sí. Yo no te veo en esa. ¿Cómo? Yo no te veo en esa. Pues si tú eres que dice que los excesos. Él es el que dice que los excesos no, todo bueno, es. Pero que tú sabes ahora, uno. Una época que uno tenía otro tipo de actividad. ¿Dónde usted? En algún momento en la juventud, antes de casarse, usted tiró su doble tiro. Sí. Normal. Sí, en la juventud. Sí, la juventud temprana. Sí, yo era joven, pero cuando estaba más joven. Más joven. Claro, ¿Y no se le complicaba tener dolor? Se complicaba a veces. Tú sabes que uno siempre frecuenta los mismos lugares y la misma vaina. Inexperiencia, sí. Claro. Y a veces se juntaban los dos tiros ahí. Ajá. Entonces ahí había que sacar de abajo para mover. Sí, ay, cuida tu lengua, cuida tu lengua. Sí, porque usted no puede poner dos cables 110, hay un lío. Hay un chipeo de una vez. Sí. Yo estoy involucrando a uno. No, sí, porque el pasado. Involucrando a uno. El pasado. Cosa del pasado. Sí. ¿Quién lo borra? El pasado, JR. Pero ven acá. Saludos. Buenas tardes. Adelante. Tengo un pana, pues yo no soy casado. Pero tengo un pana que él a la peluquería vamos toda la semana. Él una semana va en una Cherokee que es de él. Y otra semana va en un Kia Picanto con pestaña. En las luces, pestaña tiene. Con pestaña. Claro, el carro de la mujer. Sí, es casado. Me gustan esas pestañas. Saludos, llegó el hombre. Saludos. Necesitaba hablar con eso. A mí lo que me quilla es, José, sí. Tú sabes que hay unos tigres que se están robando la luz, ¿verdad? Entonces tú coges un alambrito para alumbrar dos bombillitos y ellos se quillan, pero ellos la están robando primero. Ya entendí. Como allá. Saludos. Saludos. ¿Dónde está Diana? ¿A qué hora es que tú vienes? Que tú sabes que tus niños no se duermen hasta que tú llegues. Diablo, es un chantaje. Sí. Es uno de los chantajes más efectivos que hay. Una vez un amigo mío le mandaron una foto de la niña chiquita, Ricardo. La niña chiquita le mandaron una foto y con una camisa del sucio al lado. Y que no, porque esta niña, si no es como el olor tuyo, no se duerme. Es uno de los chantajes más efectivos que existe en la faz de la tierra. Mamacita. O sea, yo te pone a prender ese carro y a salir en una. Y cuando la mujer te dice, tráeme un helado. Ajá. Señores, que hay que llevarlo rápido. Hubo un cuento psicópata que hicieron aquí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Oh, que la mujer le cogió con un cancito. Ella sabía que él salía los jueves, yo creo que era los martes. Sí. Y ella le dijo, y todos los martes le cogía con que tráeme un helado. Le dijo, no hay problema. Agarró una neverita con hielo, compró el helado y lo metió ahí. Llegó al otro día, mira tu helado ahí. No, íntegro. Te lo traigo íntegro. Al otro día. Al otro día, míralo ahí el helado. Hablamos ahorita. El helado. Él ya llegaron íntegro. Pero son unos verdugos. Al otro día, no, él llegó tarde. No, tarde de madrugada. Él llegó de madrugada, pero con el helado ahí íntegro. Sí. Mira el helado ahí. No hay problema. Saludos. Al lado. Sí, buenas tardes. Dime que eres casada sin decir que eres casada. Wow. Yo en el súper, buscando un pescado, un señor. Ah, ese pescado es bueno. Sí, lo estoy comprando para mi esposo, que está a dieta. Ay, le puso una pared. Se la dejó caer al pasillo. Pero levanta porque los tigres se le acercan y que darle recomendaciones. Sí, porque los tigres están. Las mujeres lo frenan en alta. ¡Pa! Y para mi esposo que está dieta. No, es para mi esposo que está dieta. Ya, eso es cállate ya. No hable más. Ya no te toca más nada. O cuando te dicen ni que sí, manito. Ya. Desde que una mujer te dice manito, sí, no hay sí, por. Sí, o pana, o pana. Es para que no dé un paso más. Cuando una mujer te dice, dime mi pana. Ay, Dios mío. Ay, no hay nada. Saludos. 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 Dios mío. Ay, mi madre. Dime que eres casada o casado sin decir que lo eres. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dime de hoy. Dime que eres casado sin decir que lo eres. ¡Uy! ¡Mamacita! Saludos.
Dímelo. Dímelo. No te oigo bien, mi amor. Perdóname, no te oigo bien. Saludos. Saludos. Hello. Sí, adelante. Hello. Adelante. Ministerio de la Juventud. Ábrame la puerta. ¿Quién es? La morena. ¿Cómo así? No entendí. La verdad que no entendí. La verdad que no. ¿Cómo es más inteligente? Que a lo mejor no entendí. ¿Cómo así? Absolutamente. No entendí. Últimamente no entendí. Fue muy rápido, mazo. Llamaste a Juan Carlos Albelo y lo felicitaste. Tiene que llamarlo y felicitarlo, sí, amigo nuestro, Juan Carlos. El nuevo integrante. Yo lo vi hoy. Sí, nuestro. Sí, Juan Carlos es muy bueno. Claro, una estrella. En cualquier escenario. Seguro. Hace un formidable trabajo. Claro, un profesional. Una estrella. Una estrella, Juan Carlos. Sí. Mío. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Mi amor. Querida. La mano con la línea del anillo, mi amor. Se quitan el anillo para salir. Queda la marca, mi amor. ¡Ay, la marquita! ¡Ay, sí! Claro, del sol, la marca del sol. Claro, mi amor, quiere decir. Claro, quiere decir que ese anillo tiene mucho tiempo. Ay, mi amor, que eso no fue de ayer para mañana. Ay, mamá. No caigan en esa. Ay, las mujeres se están llevando los códigos ya. ¿Los códigos? La marca del sol, ¿cómo oye? Al revés ahora. ¿Cómo al revés? Al revés. ¿Cómo? Ahora están gustando más los casados. Espérate, ¿cómo va a ser? No, yo no tengo. ¿Cómo va a ser? No. No creo. ¿Dónde tú le dijiste? En la estadística. No creo. En la estadística que están gustando más los hombres casados que los solteros. No, pero no puede yo ser. Yo lo estoy posible. Leyendo digital, pero no. Yo no estoy viendo. Yo le digo digital, no va a salir la noticia íntegra. Eso no sale en lo digital. En lo digital no sale nada. Clara, ¿es cierto que los hombres casados están gustando más que los hombres solteros? Ay, pero eso es cuestión de. ¿Cómo de? ¿De qué? No me marees, Clara. Cuidado. Está divariado. Despójate de tu condición. No me hables de ti, háblame de tus amigos. Como decías tú, ya viene como arcaico que todo lo prohibido es lo que más gusta. Y hay mujeres que le gusta inventar, le gusta el peligro, porque hay otras que no saben que en la casa a lo mejor tienen una fiera. Exactamente. O sea, un hombre casado es más atractivo que un hombre soltero ahora mismo. Sí, porque no tiene tanto peligro. Tú sabes que ya las mujeres están cansadas del ronroneo, de tal, y le gustan las cosas directas. Entonces se han vuelto ya más directas de lo normal. Doble J, hábleme del barrio, Cancino. Los hombres casados, la muchachita, ¿le caen más atrás que los hombres solteros? Yo no sé, de cómo. Se desmontó de ese desmontó. No lo he vivido, ni los panas míos tampoco lo han vivido, son serios. Se desmontó. Las mujeres de Cancino son serias. No, pero yo estoy intrigado ahora con los hombres casados y los hombres solteros. Yo no, pero que usted leyó eso, Clara dice que sí. ¿Qué ñonguito que usted dice de eso? Yo pienso que no. Que el hombre casado no. Tú como has hablado. No, pero mire, vamos a. El hombre casado ya no tiene el atractivo que tenía antes. Ñonguito, yo quiero ser equilibrado. Bueno, me llama la atención mucho porque a mí una amiga me dijo antes de ayer, tu anillo me llama la atención. Uy, ahí está. O sea, en serio, me dijo, tu anillo me llama la atención. ¿Tú quieres que te diga por qué? Yo no lo entendí, yo creía que era por la forma, como que medio afeminado. No, por dos formas, porque además de que se ve costoso, porque... Seamos sinceros, no gusta que esté casado, lo que gusta es que se puede chapear con gusto porque no le van a decir que no a nada. ¿Y no sería que hay muchas mujeres JR ahora que de repente no quieren ese compromiso y quieren un hombre verlo por un rato, que no la moleste mucho? No, y algo que dijo Clara, que no lo quería decir, pero lo dijo. Al final lo veo. Hombre, ¿no? Que si vaya a ponerlo aquí, tengo que ser yo la Clara directa y concisa porque aquí ninguno sabe de nada. No. De repente se ha hecho aquí una colaboración. No, por ejemplo, mira qué declaración más interesante va a dar la More ahora. Ay, mismo. Sí, siéntate. More, siéntate, por favor. Siéntese. Tenemos un debate aquí que JR trajo el candelero. ¿Yo? Si usted fue que lo trajo. No te devuelva. No opine. Aquí va a opinar todo el mundo. Tu trabajo. More, es verdad que en esta época los hombres casados son más atractivos que los hombres solteros. Llaman mala atención a las mujeres. No me hable de ti, hablame de tus amigas, del entorno. Yo entiendo de qué. A mi entender y a mi persona. Bebe no. No, a los personales. No, lo que en general fue lo que yo he visto, sí. Ah, pero hay un bobo. Ve, gracias. Dame la luz del argumento. Pero no entiendo, pero señor. ¿Por qué tú crees y consideras que son más atractivos los casados? No, lo que ella no dijo. Por lo que tú has visto. Lo que tú en el no, porque la misma mujer.
mujeres entre sí se comentan, tú me entiendes, y dicen como que, por ejemplo, las mujeres de por sí se han vuelto muy independientes y lo que no quieren es que la jodan. ¿Tú entiendes? Y un hombre casado no va a estar encima de ti jodiéndote, tú me entiendes. Los fines de semana libre. Pero hubo alguien que dijo eso, creo que fue JR. Yo, claro. Tú trajiste el tema, creo que JR ahora te quiere devolver. No te hagas JR, no, 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 pero óigame algo. Óigame algo. No, porque ahora mismo yo estoy con una inquietud. Yo quisiera que las mujeres llamen. Vamos a ver. No digan nombre. 40, 10, no digan nombre y digan solamente casado o soltero. Que digan, vamos a hacer una encuestica, porque yo tengo una teoría bastante clara, pero yo quisiera saber lo que dice el pueblo. Vamos a ver. Mira ese teléfono. Solamente las mujeres digan casado o soltero para saber si es verdad que el hombre casado ahora es más atractivo que el hombre soltero. Señores, yo no quiero ni coger la llamada. Hola, que ya está en el aire el debate. Bájate ahí. Saludos. Buenas tardes. ¿Los consejos con doble J? No, espérate, no. Estamos en un debate. Eso viene ahorita. Espérate. Todo lo que él dice. Indico los consejos con doble J. ¿Casado o soltero? ¿Es real que el hombre casado es más? No, no me gusta esa risita, doctor. No me gusta esa risa. ¿Es real que el hombre casado es más atractivo que el hombre soltero? Saludos. No, pero este mujer es solamente. Pero vamos a hacer un consenso. Por independencia, pero no por no creo que sea por independencia. Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas. No, mano, porque tú si eres independiente, tú coges a un tipo y le dices, mira, fulanito, solo te quiero para lo que te quiero. Pim, pam, adiós, toma la casita. Porque los casados. Es que pasa que el hombre soltero. El hombre soltero, Clara. Se apecha, como dicen los tigres, se enamora y quiere quedarse ahí, pero un hombre casado no tiene forma de porque quedarse ahí. La mujer ahí no tiene boca para decirle lo que quiere. Bueno, el dominicano es un afectivo, se le aparece, la llama, le habla. Hay muchas cosas. Hay varios elementos. Sí, además, el hombre casado realmente a veces es más avesado. Se ha dado mucho dato. Saludos. El hombre como que... Saludos. Buenas tardes. ¿Casado o soltero? Mujeres, denos luz. Saludos. Ay, pero como que no quieren hablar. No, porque están diciendo. No digan nombre, solamente digan casado o soltero, mujeres. Yeah. No digan nada. Celular, casado hermano, soltero. Celular. Saludos. Casado, bebé. Ven. Ay, apúntame uno ahí, More, por favor. Sí, va uno. Señores, Ricardo, no me está gustando esto, ¿viste? Porque. Juégatela, que Ricardo. Ay, pero yo tengo intriga, yo quiero saber por qué casado. Sí, espérate, que... No, sin entrar en detalles. Ay, señores, ¿por qué? Próxima llamada. ¿Casado o soltero? Saludos. Casados son más interesantes. 540-1065 con el 809. Llama. Saludos. Yo no voy a opinar. Saludos. Que sean solteros y hablen del concurso del Jumbo. Ah, sí, ya vienen. Que sean solteros. Solteros. Ya viene Jumbo. Saludos. Casado. Promoviéndose el hombre. Se vendió. Saludos. Buenas tardes. Soltero. Un interludio, Diana. Gracias. Diana, estamos dialogando acerca del tema de que JR trajo al candelero. Señor Juan Ramón, hombre. Trajo al candelero el tema de que los hombres casados en esta generación llaman más la atención que los hombres solteros a las mujeres. O sea, que las mujeres los prefieren casados. Y estamos dialogando, estamos debatiendo eso y estamos cogiendo llamadas que dicen. No, pero nadie ha dicho casado. Bando y dos. ¿Pero y qué es? Como diría mi amigo Alberto Mena, ¿y los valores? ¿Dónde están los valores? Hay una realidad social, Diana, que quizás no tiene que ver con nosotros. Exacto. Y lo que estamos analizando, que es lo que está pasando. Claro. Un estudio étnico estamos haciendo para ver qué está pasando. Saludos. Buenas tardes. Saludos.
casado. No, fue un hombre que llamó, no se vale. Un canalla. Llaman las mujeres. Daña encuestas. Solamente las mujeres, señores. Yo no puedo creer. Daña encuestas. Saludos. Como diría WJ, Juan Encuesta. Saludos. Soltero. Soltero, van 3-2. Gracias. Muy bien, a mí, mira. Muy bien. Una doñita. Todavía hay mujeres con mayúsculas. Sí, no, ¿cómo va a ser? No. Saludos. Saludos. 540-1065 con el 809. Saludos. Saludos. Buena. ¿Casado o soltero? Soltera. No, que no, si te gusta el hombre casado, soltero. Ella dijo soltera. Yo la entendí. Es válido, lo dejamos de lado. No es válido porque esa no es la encuesta. No. Ah, pero espérate un momento, y si ella quiere soltera. No, pero es que esa no es la encuesta. Va, la encuesta de nosotros va dirigida a otro. 3-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 
había tiempo. Ya no hay tiempo, sí, mira, a ver. Wow, no, un tiempo. Minuto nada más, a ver. No, pero que lo diga en el próximo bloque, ¿no? No, no, porque vamos al concurso después. Sin dar nombre ni nada. ¿A quién se lo dejamos? No, porque el Jumbo va, Jumbo no se va. Después del boletín, alguna chica que nos cuente un testimonio para saber por qué. Porque no, realmente nos hemos quedado asombrados. Así. Estamos estupefactos. Tú estás gozando mucho. Sí. Doña Anita. Quiero que Anita le vengan los Reyes Magos a él o algo, él, ¿eh? Está como premiado. Él está como contento. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva.